trabajamos en diferentes medios, nos ganamos la vida de diferente forma, somos parte de nuestras familias, somos parte de familias constituidas, algunas muy felices, otras lamentablemente parte de la realidad social. Sin embargo, nosotros no creemos que sus palabras, las palabras de las personas, de esas personas sean lo más saludable posible, porque alimenta, digamos, finalmente la homofobia en el país, ¿no? Ellos dicen que no están discriminando, simplemente que Dios hizo hombre y mujer. Sí, efectivamente, o sea, nosotros creemos, aquí hay hombres y mujeres, hay hombres gays y hay mujeres lesbianas, hay mujeres trans y hay hombres trans. Lo que no saben, lo que no entienden ellos es que hay algo más allá de la heterosexualidad, que toda la vida ha existido, ¿no? O sea, ayer, hoy siempre va a existir la homosexualidad. Y eso no es algo que nos hemos inventado, o sea, nosotros hemos existido todo el tiempo. Gracias. ¿Me pasa ahí la plaza, Martín? Sí, de repente.